Nunca acabas de conocer a alguien por completo. Lo veo muy, muy totoño. Me encanta. Os prometo que estoy obsesionada con estos labiales. De lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas. Tienen que ser personas a las que admires, personas que te motiven. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Sabéis que este último año ha sido complicado, así que hoy os voy a compartir 10 cosas que he aprendido durante este tiempo. Y por supuesto, mientras me maquillo, porque a esta cara le falta algo. Así que empezamos. Como siempre voy a utilizar mis favoritos de Yves Saint Laurent Beauty. Ya sabéis que los amo. Esta base es algo espectacular. La primera cosa que he aprendido es que has de escoger muy bien tu alrededor. Y no me refiero a este es mi amigo, este no. Sí me refiero a que tienes que ser muy conscientes de las personas que estás metiendo en tu capa de la cebolla interna. Porque al final en el día a día te vas a nutrir de esas personas. Tienen que ser personas a las que admires, personas que te motiven, que te hagan querer ser mejor, que te hagan querer llegar a algo. Porque si no, bajo mi punto de vista, siempre te quedarás estancado. Uno de los mejores correctores del mundo. La segunda cosa que he aprendido es que nunca acabas de conocer a alguien por completo, aunque tú te pienses que lo conoces. Al final la vida siempre te sorprende y te demuestra una vez más que no lo conocías. No lo digo como algo súper malo hacia una persona, sino que nosotros mismos también lo hacemos. Nunca sabremos al 100% cómo vamos a actuar ante una situación nueva. Si no lo sabemos de nosotros mismos, imaginaros saberlo de otra persona. La tercera cosa, y os sonará súper típica, pero es real, nunca esperes nada de nadie. Y eso es algo que a mí me ha costado y me sigue costando un montón. En mi lógica y en mi manera de ser, en mi realidad, pienso que se ha de actuar de cierta manera y luego te decepcionas cuando ves que la gente no piensa como tú y te pasas la vida constantemente esperando cosas de los demás que nunca llegan. Así que la gente no te decepciona, simplemente no cumplen las expectativas que tú tenías o lo que esperabas de ellos, porque en tu lógica es lo que tú hubieras hecho. La cuarta es que todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. También una frase súper típica, pero os prometo que es real. Y para mí es una muy importante, teniendo en cuenta que soy una persona que se agobia absolutamente por todo. Cualquier problema o cualquier cosita para mí era una montaña. A veces lo sigue siendo, solo que lo gestiono mucho mejor. Y es que es verdad, todo tiene solución. Un poco más difícil o un poco más fácil. No vale la pena pasarse la vida agobiada y preocupada por absolutamente todo, porque no va a hacer que se solucione antes o después. Así que ahora cuando me pasa algo, respiro, quizá me agobio 2 minutillos y luego busco una solución, porque de alguna manera va a salir adelante. Os prometo que es una de las cosas a las que más le doy vuelta este año. Y es totalmente cierto, o sea, mis niveles de ansiedad han bajado muchísimo, porque cuando me pasa algo simplemente intento ser práctica y solucionar las cosas, en vez de pasarme horas en bucle sin hacer nada. Os parecerá muy místico, pero ya sabéis que yo soy así, y es que confiéis en el universo y en todo, porque lo que tiene que llegar, llegará, te pongas como te pongas. ¿Y sabéis la frase esa de lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no es para ti ni aunque te pongas? No sé si la he dicho bien porque nunca lo digo bien, pero entendéis lo que quiero decir. Y es totalmente cierto. Y no me refiero a que tengáis que sentaros a esperar a que lleguen las cosas en vuestra vida, pero que cuando os pasen las cosas, de verdad, confiéis. Confiéis en el proceso, es el trust the process de verdad. Y todo llega cuando tiene que llegar. Es que de verdad es muy cierto. Sexta, y una que a mí me ha costado toda mi vida muchísimo. Está bien que saques a gente de tu vida. A gente que no te aporte, a gente que en ese momento te esté haciendo más mal que bien. Gente que ya quizá no tiene que estar en tu camino. Está bien, hay que priorizarse, hay que saber ver cuando algo ya no te beneficia y no te viene bien, o es más, te hace mal, y alejarte. Simplemente hay personas que por X momentos de la vida, X situaciones, ya no nos aportan. Hay que saber alejarse. Y a mí es algo que me cuesta mucho, porque nunca he sabido poner límites. Y cuando lo haces, te juro que la vida te empieza a sonreír. Esta me gusta mucho, y es que por muy bueno que tú seas con alguien, eso no va a hacer que esa persona sea buena contigo. ¿Y por qué es tan importante para mí esta? Porque en mi vida siempre he sentido que cuanto más daba, más me tenían que querer. Y muchas veces he caído en esa frustración de pensar, ¿por qué si estoy siendo mi mejor versión con esta persona no lo es conmigo? No recibo cosas buenas de esa persona. Si yo estoy siendo lo más buena que puedo ser, porque tú estás dando lo que eres, y eso no va a hacer que la otra persona sea igual ni sepa dar lo mismo que das tú. Así que esta nos vuelve a llevar a la de no esperar nada de nadie, porque tu realidad no es la de otra persona. Y también nos llevan a una que podemos contar como extra, que es que al final las personas dan y actúan en base a lo que son. Entonces, si tú eres así porque eres así, no puedes esperar que otra persona sea así, porque no tiene las mismas herramientas que tú probablemente. La octava, súper importante también, es no fuerces nada. No hay que forzar nada. No cambies a la gente. No te empeñes en algo que no es, y que encima la vida te está enseñando que no es ahí. Y a veces nos obsesionamos con que tiene que ser algo que está predestinado a no ser. No hay que forzarlo, igual que tampoco hay que forzar a las personas ni obligarlas a cambiar. Apuntaros muy bien esa. Y ahora quedan las dos últimas, que son mis favoritas. Lo que estoy dudando, que labial ponerme, porque son mis favoritos, pero dudo en el tono. No sé si los conocíais, yo os los había enseñado por aquí. Son los Candy Glaze de Yves Saint Laurent Beauty también. Son una maravilla de labiales, los uso un montón. Os repito que no
es la primera vez que los saco por aquí. Lo mejor es que tienen una textura jelly súper ligera y que queda increíble. Hidratan un montón, tienen antioxidantes y están infusionados con ácido hialurónico. La verdad es que tienen tonos increíbles, pero los que dudo son estos dos de aquí. Un marrón y un rosadito rojo. Creo que voy a probar el marrón. Aunque también tenemos este que es literalmente como gloss, que me tienta mucho. Pero hoy estamos intensos. La novena, una que me encanta. No tomas malas decisiones porque esas elecciones te llevan donde estás ahora. Soy una persona que siempre se ha ofuscado muchísimo con las decisiones, en plan, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si tal? ¿Ahora me iría de otra manera? No. Porque todo lo que he decidido en mi vida me ha hecho ser quien soy y llegar donde estoy. Y siempre ha sido un porqué. Y como yo confío en el flow del universo, como repito, estás donde tienes que estar. Y por cierto, maravillosa elección de color. Es el número 14. ¿Veis lo que os digo de la textura? Es un poco, es como si fuera un hidratante de labios, pero con color. Lo veo muy, muy otoño. Me encanta. Os prometo que estoy obsesionada con estos labiales. Y la última y para mí la más importante, tiene mucho más sentido para mí en inglés: enjoy being in the process of becoming. Y es que disfruta del proceso de estar como creándote, como llegando a algo. Básicamente disfruta del proceso. Disfruta del proceso de llegar a ser. ¿Y por qué es tan importante? Porque siempre pensaba, me paso tanto tiempo de mi vida sanando que no disfruto de las cosas que estoy viviendo. Y estos últimos dos meses estoy cambiando muchísimo el chip. Soy Piscis. Que te digo, estoy cambiando mucho mi manera de verlo, porque es verdad, no quiero pasar mi vida solamente pensando en los problemas que tengo o en lo que estoy sanando. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo y de lo que estoy viviendo, porque en realidad estoy viviendo cosas increíbles y parece que siempre lleve como unas gafas de sol que me tapan. Estás jugando un juego que es vivir y formarte, ¿no? Llegar a ser esa persona que quieres ser, y también hay que disfrutar de eso. Ese va a ser como mi main claim para todo el año que viene, porque quiero disfrutar de todo, pase lo que pase. Ya tengo mi maquillaje hecho y acabado, mirad, simplemente queda espectacular, o sea, mirad la piel. Espero que abracéis todo lo que os he dicho y reflexionéis sobre ello, de verdad, que cuando aceptas estas cosas, la vida se ve de otra manera. Si queréis compartir conmigo y con los demás cosas que habéis estado aprendiendo, no dudéis en dejarlo en los comentarios, que me encantará leeros. Os dejo en la cajita de descripción todos los productos que he utilizado y los tonos concretos, y nos vemos en el próximo vídeo.